Juventud Unida, el campo de juego, Juan Domingo. Está la Juve ya en el estadio. Bueno, ahí está el equipo de Juventud Unida. Ya está Juventud Unida. Aplaudido por su gente, por el público, por la gente que vino. Sale al campo de juego. Equipo que realizó la presentación de camisetas anoche allí en la localidad de Campo Quijano. Estuvimos presentes nosotros ahí con la gente de Unión Guaitiquina, gracias a Nico Montero, al presidente de Unión Guaitiquina, que nos han invitado formalmente a que nosotros podamos justamente... Bueno, ahí estamos entonces, vamos a ver Guaitiquina en este primer tiempo. Da la orden Juan Viñaval, comienza el primer tiempo. Forrajería San Agustín siempre apoyando a la Juve. Forrajería San Agustín frente a la plaza principal de Rosario Belerma. Muy bien, la pelota va saliendo ahora por la última línea, el equipo de Guaitiquina, allí resta en el fondo Feldman, devuelve con golpe de cabeza por allá, por aquel sector Nino, recuperando Guaitiquina en la zona media, buscaba Mauro Guanuco, finalmente había falta allí en favor de Juventud Unida. El Castro finalmente con el balón, allí va la pelota larga ahora al medio, la espera Navia, con golpe de cabeza Navia, la baja el Tordo Arias, levanta ahora para que vaya por aquel sector Álvaro Núñez, se desprende de la marca Álvaro, la marca de Zumbay. Toca más atrás, buscando allí para que la tenga, para que el sector Condorí, no podía Condorí, va saliendo rápida ahora Unión Guaitiquina, la tiene para allá González, la vuelca al medio, la recibe Villavicencio, el remate de Villavicencio, la buscaba en el medio, por allí, para que el sector Anavia, balón que va quedando para que la busque Díaz, la tiene Díaz, apura en la marca Morales, colabora por allí el Maca Celaya, ahí está, gira Celaya, lo habilita el Tordo Arias, cortita para que vaya por allá Condorí, quedó para Corrales, el remate de Corrales. Bueno, la recibe Feldman, un balón que rebota en Caliba, completan su vaine, la devuelve Núñez, toca el Tordo, la recibe Celaya, la tiene Juventud, Condorí, fuerte abajo Llonar, ahí está el Maca Celaya, ahora Caliba, Caliba para Córdoba, ahí está, busca el remate al arco, oh, el arquero Fernández. Pregunta con quién está jugando Chicuana con defensores de Pinares. Bueno, 7 a 0 gana Chicuana. Pelotazo largo ahora para que vaya el Maca Celaya. Levanta Celaya. Salvó sobre la raya López. Era gol de Juventud Unida. Da la orden ahora Viñaval. Va a venir el centro, viene el tiro. ¡Vela! ¡Gol! González, a los 20 minutos del primer tiempo, Juventud 1, Guaitiquina 0. El Vela con dedicatoria justamente acá al banco de suplente, al cuerpo técnico y después justamente acá hacia la tribuna donde se encuentra su padre. Por ahora, momentáneamente con 10 Guaitiquina, Díaz, pelota a la izquierda, la recibe Luis González. Se muestra Villavicencio, cambia para Mauro Guanuco, de cabeza arriba. Arriba Flores, Villavicencio, viene al centro, al arco directamente, Castro. Anavia, Anavia para Díaz, insiste Díaz, para que vaya Villavicencio. Quedó el balón, no pudo rechazar a Vela, ahí está Jonar, remata el arco. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Unión Guaitiquina a los 37 minutos. Es el jugador Jesús Llonar, autor del empate. Guaitiquina 1, Juventud 1. Ahí está Villavicencio. Balón para Villavicencio. Otra vez a Navia. Feldman. El mejor café, el mejor lugar, café y confitería Malaya. Bueno, ya movió Juventud, la tiene el Tordo Arias. Jugando por la izquierda, buscando la subida ahora de Álvaro Núñez. Presiona Luis González. De nuevo el Tordo Arias. Muy cerquita, por allí estaba Villavicencio. Toca Caliba. Rechaza Zumbaine. La tiene Zumbaine. La recupera el Maca Celaya. No había falta eso. Sale ahora, pelota que toca Ulises Braga, ahí la tiene Ulises, Tordo Arias, Vargas, se manda Vargas, busca desbordar por el sector izquierdo, rechaza López, pelota al medio, ahí Ulises Braga, Maca Celaya, ahora va para el Tordo Arias, gira el Tordo, busca el remate al arco,
El arquero Fernández. Busca la salida Juventud, la tiene el Tordo Arias. Ahí está el balón. Ahora para Juanini. Busca el espacio. Toca para Vargas. Juventud Unida, llegó allí Hugo Vargas a la última línea, tocó Juventud para que definiera Vargas a los 33 minutos, Juventud Unida 2, Unión Guaitiquina 1. Esta jugada la veíamos Juan Domingo en la división reserva. Gana Juventud Unida 2-1, López, Mauro Guanuco, se muestra Gabriel Ramos, también se mete Flores, más atrás. Se apoya en Tapia, levanta Tapia, ahora Gabriel Ramos. Se mueven todos arriba, levanta Ulises Braga, arriba Román, allí con la mano, quedó para Vargas. El arquero Fernández puso las manos, es en el área grande. Ahí está, viene el centro, despeja García, Vargas. La recibe Flores, quedó para el Maca Celaya. Se manda al Maca. Ahí está el Maca Celaya. Cambia al Maca. Se equivocaba el Maca. Finalmente rechaza la última línea. Cansado el Maca. Busca la salida ahora Álvaro Núñez. Saque de banda para Guaitiquina. Sí, Maca Celaya cansado, muy cansado, ¿no? Corrió mucho en este partido. Y esta llegó con la última. Quiso tirar el centro, pero no le dio fuerza. Vargas. Ahí está Vargas. Para el Maca Celaya. Está habilitado Celaya. Enfrenta al arquero. Tenía que definir el Maca en esta, ¿no? Haciendo de pantalla allí el Maca Celaya. Al Vela. Remate. Finalmente llegaba por el segundo palo Ramos. Cuando el árbitro dice que terminó el partido, ganó Juventud Unida 2-1.